Mario, en serio, this is killer you. Vean, vean, amigos. Vean al terrorista. Amigos, hola, ¿cómo están? Pues bueno, aquí está, vean el Aladín haciendo, va a ser este, Villani. Flas, 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 aquí con el molcajete. Hoy vamos a hacer Biryani. Aquí está el Aladín, ya empezando a machacar el ajo. Hola amigos, ¿cómo estás? Mi nombre es Aladín, desde Pakistán. En chinga con el molcajete, amigos. Tras, 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 tras. Aquí tenemos papa, chile, el pollo. Y aquí tenemos el tomate. Y está machacando los ajos. Y en eso que tenemos allá, tenemos cebolla. Ahí tenemos la cebolla finamente picada. Aquí ya mi cuñada siguiéndole con el machacamiento. Esto nada más es ajo, es este, ¿qué otra cosa? Jengibre. Este, jengibre y ya, y sal. ¿Sal? No, nada más es el ajo bien machacadito y el jengibre. En la olla de aquí tenemos el arroz, rice, acá. Tenemos agua ya calentándose para el arroz. Bien amigos, aquí ya después de unos 5 o 7 minutos ya puso el pollo con la cebollita que ya teníamos aquí previamente, ¿verdad? Aquí la lamina. Y hay que echar lo que se hizo aquí del ajo y el jengibre, ya también se le va a echar aquí donde está el pollito, la cebolla. Aquí todo bien revuelto. Que se mezclen bien los sabores, amigos. Bueno amigos, pues aquí ya cocinando, aquí en Pakistán, a mí se me antojó el biryani, amigos. Le dije, Aladín, prepárame un biryani, ándale pues, ándale. Y este, y pues bueno, aquí ya estamos, yo según estoy ayudando, amigos. Que pásame, que dame, que ponle, pues, ay amigos, lo que se puede, aprendiendo aquí. La comida pakistaní. Y ya van a partir las papas. Aquí ya moviendo el bote, amigos, Aladín. Hola, que move it, move it. Hola, que move it, move it. Le gusta el bote. Muy bien, muy bien. Ahí sancocheando todo, amigos. A mí lo que ya se me antojó no fue el biryani, amigos. A mí lo que ya se me antojó fue el Aladín. Ay, le va a agregar chile, amigos. Este chile que usamos para el pozole se le va a agregar al pollito. Ya es de acuerdo a ustedes, amigos, qué tal les gusta el chile, pero pues, nosotros los mexicanos, no manches, aunque nos arde el fundillo, amigos, le echamos un buen de chile. Y ahí, aquí también comen chile, no tanto, pero sí hay otros. Y ahorita
Se le va a agregar papa, ya cortadita. La papa está cruda. No creen que ya está cocida y se va a revolver todo. El pollo, amigos, no creen que van a echar ahí las piezas completas del pollo. No, son como bonles. ¿Eso qué es, Miguel? Jalón. ¿Qué? Cúrcuma. Ah, le van a echar una o dos cucharaditas de... Esto es cúrcuma. Cúrcuma, pero la harina ya le echó como cuatro. Van a revolver y todo. Amigos, le van a agregar ¿cuánto de masala? Tú, tres puntos. Le van a agregar una cucharadita de masala y a volver a mover el bote, amigos. A revolver todo. ¿Y qué le más le vas a poner? Imli. Imli, ¿qué es imli? Imli. ¿Qué es eso? Imli. I don't know what to say in español, but I am putting. A ver, ¿dónde está? Imli. Esto es lo que le puso, amigos. Imli. Yes. Imli. Luego aquí tenemos ya el arroz. Bren. Este arroz es como el de la India, ¿no? Sí. Es el mismo que usan en India. Y aquí lo vamos a poner en el agua que ya está lista, caliente. Pero amigos, el agua que lleva, el agua lleva clavo. Clavo y otras cosillas ahí. Y ahorita lo que le va a poner es biryani. Toda una bolsita. A ver, pásamela. Para que la vean. Es esta bolsita del especial del biryani. Para que la vean. Y casi toda esa se la puso ahí. Va a checar su arroz. Ahora se le va a echar jitomate en pedacitos, ya cortado en pedacitos pequeños, amigos, y chile. Nosotros ese chile lo conocemos como chile serrano. Amigos, ahí está mi suegra. Ahí está mi suegra, amigos, comiendo cacahuate. ¡Ay! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Pues ya saben que yo soy una mexicana viviendo en Pakistán. Y el día de hoy, amigos, pues va a preparar aquí el Aladín, biryani. Y a ver qué otras cosillas pues les muestro ahí. Y bueno, amigos, pues acompáñenos. Limones, amigos. A exprimirle al arroz. Dale.
Ya está checando el arroz aquí en más. Esto es yogur natural que aquí se prepara. Este yogur se le va a poner al pollo, las papas. Veo solo la mitad de la bolsa. Aquí, amigos, Juan Orozco, pero ni está bien metido en lo del el arroz. Tapan. Amigos, hay que cortar bastantes limones, bastantillos, y luego esas rodajas se van a poner aquí con el pollo. Ya que está el arroz, hay que retirarle el agua. Bueno, ya vas a empezar, Aladín. Yes, now I'm start. I need amigos, aquí se ocupa ese aceite de una plantilla ahí. De girasol, ya me acordé. Aquí ocupan ellos aceite de girasol. Entonces va a embarrarle bien, amigos, el aceite.
Amigos, y ya por último se le va a poner esto que es food color para darle color al. Viene en esta presentación y se pone en tantita agua. Es de color amarillo. Vean. Bueno, amigos, vean, ya terminó aquí el arroz Aladín y se terminó con ese color para darle color aquí al arroz. Se le puso rodajas de limón, cilantro y otras rodajitas de chile. Se va a tapar y vamos a esperar 20 minutos para poder comer. Y se va de nuevamente al fuego bajo. Bajo. En 20 minutos ya está listo. Eso es todo, amigos. Pues para hacer la salsa necesitamos chiles, sal. Le vamos a poner sal. Y ahora sí que a machacarle, amigos, con el molcajete. Vean este molcajetote. Está bueno para unos guamazos. Esta es la salsa tradicional de Pakistán. Yes. Luego ya se le va a poner el yogur a esta salsa. Y lo vamos a revolver. Con esto casi se acompaña toda la comida aquí en Pakistán. Estos ingredientes, amigos, súper fácil para que hagan la salsa. Amigos, aquí tenemos pepino en pequeños pedacitos y se le va a poner a la salsa. Y ahí ya nada más por último revolvemos. Y eso es todo el rollo de la salsa, amigos. Está súper fácil. Espero que donde quiera que se encuentren la disfruten también. It's ready.
salsa. Amigos, pues ya acabó aquí de preparar el biryani, aquí el Aladín. Vean cómo quedó. Vean nada más qué color, qué todo, cómo huele. Ay, Dios mío, esto es todo Pakistán, este platito. Este platito habla por Pakistán, amigos. Vean nada más. Vean, vamos a probar. Pero aquí chán, que Aladín también se sirva, amigos. Chan, 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 chan. ¿Cómo? Chan, 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 chan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dice, ¿cómo? ¿Qué tal? Muy bueno, ¿eh? Más está caliente. Voy a quemar aquí. A su provechito, amigo. Ah, la salsa. Vean la salsa. Ya está adicional. Entonces, y huele bien rico. Entonces vamos a ponerle aquí ingesu. Vean así. A ver, a que Aladín también se sirva, amigos, que nos acompañe. Como que nada más yo. Vean. Bien buena, amigos. La salsa está súper rica. No. Súper recomendable. Ahí va el Aladín. Ahí va el Aladín. Súper rico. Me gusta. Amigos. Muchas gracias, amigos. Y vean. Como buena mexicanota, amigos. Su cocota. Que no debe faltar. Y vean, por allá está mi suegris. Allá. ¿Qué tal, mi suegra? ¿Qué tal, suegra? Good. Esto es prepara Aladín. ¿Qué tal? Good, good. Oh, es good, good. Ven, por favor. Para carne, good. Vean, amigos, no olviden, por nada del pinche mundo, en suscribirse, darle like y compartir. Adiós, bye bye. السماوات وبرسول الله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد.